Vender y juriate y haces nirashate. Kamatir weshore nishu kamakwares. Kanak pensamiento e chingunch nirashake. Engachis wanda Dios emite ya. Tata Dios cuera, pirtuchkar kormitis kshu. Y bueno, familia, como verán, esos son los regalos que estarán dando los padrinos de presentación, que es la japonesita y mi sobrino Iván. De parte de ellos también están recibiendo los regalos de la familia, los suegros y toda su familia. Está esta hermosura de bebé también vestida de puripechita. Hola, diles. Hola a todos. Que viva Cristo, y machka guandarirecas, y machka pundarirecas. Y bueno, niña, ahora pedí más regalos también. Cristo, que viva Cristo, y machke cherindirecas, shukanadi wenkinisara. Se está deshilando todo. Jálalo, jálalo. Esta fiestecita, amén, por la vida de su niña, amén, que ha sido presentada, amén, creo que fue el domingo ahí en la iglesia Monte Sinaí, amén, con el pastor Mateo, amén. Saludamos a toda la iglesia, amén, el pastor Mateo y a su esposa y a toda la familia Rodríguez, amén, les amamos en el amor de Cristo y saludamos, amén, a todititos, amén, gloria el nombre poderoso de Jesús, porque nuestro Dios vive, nuestro Dios reina, gloria el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén, gloria el nombre de Jesús, Cristo vive, amén. Pues vamos a alabarle en esta hora, amén, gloria el nombre de Jesús, y vamos a cantarle al Señor. Gloria a Cristo, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo. Gracias, así mi amor. Gracias a Dios también por la vida de nuestro hermano Federico Silva, amén, y la vida de nuestra hermana Teresa Tomás. Aquí en este momento contentos, amén, a toda la familia Silva Rodríguez, amén, gloria al nombre de Jesús, amén. Pues vamos a alegrarnos en esta hora y vamos a cantarle a nuestro Dios, vamos a alabarle, amén, porque nuestro Dios merece la gloria y la alabanza. Cosa se oye en esta hora, alegre se oye en esta hora sobre la música. Ya me llaman después, ya tú.
alimentación recibe para comer. Dame gracias a Dios por la vida de Alondra, amén. Esta niña que fue presentada delante del Señor, amén. Wow, un pollo entero. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, amén. Alégrense hoy en esta hora, amén, y disfruten esos alimentos, amén. Ya que por aquí los padrinos han traído, amén, los regalitos. Y también la madrina de pastel por ahí, amén, se sentaron, amén, contentos. Nosotros hoy en esta hora vamos a glorificar el nombre de Jesús, amén. Un sonido en esta hora, ya que estamos contentos en esta hora. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Así que vamos a gozarnos en esta hora y vamos a alegrarnos en este momento y vamos a cantarle al Señor que tendrá ese hermoso día. Que Dios ir y cuantita caran si sustento, amén. Gracias a Él por el aire, por el sol, por un día de vida que nos da. No solo un día, sino todos los días que nos da la vida. Rodríguez, amén, nos estamos gozando hoy en este día, amén, en esta hora, en esta presentación de la niña Alondra, amén, por ahí está jugando, por ahí, amén, por allá hay juegos, amén. Se están gozando los niños, se están alegrando. Vamos a ver, mientras ahí, contentos, amén, vamos a cantarle a nuestro Dios, amén. Mi cariño.
gracias a Dios por este tiempo, amén. Por aquí nuestros hermanos y nuestras hermanas contentas están repartiendo la comida, amén. Amén, gloria al nombre poderoso. Santiago dice, amén, por aquí a Tomás, amén, gloria al nombre de Jesús. Ahí están, amén, los agradecimientos, amén, de parte de la familia Silva Rodríguez, amén, o Silva Cano, sí, Cano, amén, gloria al nombre de Jesús. Vamos a... Jesús, claro que sí, amén. Le cantamos al Señor, al estilo Pidecua, y le cantamos con todo nuestro corazón. Y vamos a alabar al Cristo de la gloria con esta alabanza que dice: Él vive en mí. Sorpresas, amén. Gloria al nombre de Jesús. Para alegrar a los chiquitines, para alegrar a los niños de Cristo. Vamos a alabar al Señor.
Coma, amén. ¿Por qué no le damos una ofrenda de aplausos por la vida de nuestra hermana Felicitas, amén? Por aquí le está sudando, le está echando ganas, amén. Damos gracias por la vida de ella. Y nuestra hermana Estela por aquí también, que está firmando, amén, también. Está echando ganas aquí trabajando, amén, y echándole ganas, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo, amén. Y siéntase contento, amigo, amiga. Corazón, Pastor Mateo, en el nombre de Jesús, bendecimos su corazón, bendecimos su vida, a su esposa, la hermana Rosa, y a toda su familia, en el nombre de Jesús, bendecimos a toda la familia Rodríguez, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Cuánto dicen amén? A ver, el que esté de acuerdo, diga un amén, amén. Si usted bendice a su prójimo, usted se está queriendo a sí mismo. Si usted bendice al que está a su lado, es porque usted se ama, amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén, y todo lo que uno bendiga al prójimo es porque uno se aprecia, amén. Por ahí salió unos zapatitos. Ah, si se escucha, se ha salido un rebozo. ¿Es un rebozo? Amén. ¿Qué es? ¿Una bufanda? Amén, agua. Amén. Gloria a Dios. Ahí está por ahí. Jesús. Ahí está otro rebocito por ahí. Amén. Joel Herrera. Saludos. Hermano Joel Herrera. Amén. Y unos que unas aguas. Qué bonito. Dijo un hermano. Santo, no se sabe a mí.
Fijan, pues casi no pudimos hablar ya que había música y pues estuvimos ahí persiguiendo a mi sobrina dando agradecimientos, pues por gratitud de que todos se prestaron para apoyar también como siendo madrinas, ya que pastel, flores, de todo, y pues ahí estuvimos, o ahí estuvieron ellos agradeciendo. Mi sobrino también aquí está, le voy a pasar las cámaras para que ellos den las gracias. Como tía, como persona, estoy muy agradecida porque se me dio la oportunidad de estar aquí con ellos y pues todo estuvo muy bonito, pues estuvo encantador a todo. Eso fue un día muy bendecido, muy alegre, pero sobre todo la comida también estuvo súper rico, tanto que no alcanzó. Pues sí, estoy muy agradecida con toda la gente que nos acompañó hoy en este día que pues organizamos una pequeña fiesta para mi hija, y estoy muy agradecida con todos los padrinos, con los padrinos de flores, de aguinaldos, de gelatina, de juguetes, la madrina de regalo sorpresa, y especialmente también le quiero dar las gracias a mi hermana, a la japonesita, y a mi cuñado Iván. Él no se encuentra aquí, pero yo le doy gracias con todo el corazón, le estoy dando gracias. Y a su mamá, a la suegra de mi hermana, también muchas gracias por los regalos que le mandó a mi hija. Y quiero darle las gracias también a mi mamá y a mis suegros que me apoyaron también. Gracias a ellos también que me apoyaron, y a mi papá muchas gracias. Saludos para mi papá, y también le quiero dar las gracias a doña Lupita. Muchas gracias, doña Lupita, también por el adorno y por algunas otras cosas que me apoyó también. Muchísimas gracias, doña Lupita. Estamos muy contentos esta tarde porque no me lo esperaba esto. Estoy muy agradecido con mi Dios. Queríamos hacer una pequeña fiestecita a mi niña y resulta que Flor se emocionó y fue grande. Empezó a invitar a más personas y estoy muy contento por todas las personas que estuvieron acá en la fiesta de mi niña. Estoy muy contento y estoy muy agradecido con mi Dios. Y pues ya dijo Flor que estamos muy contentos por esta tarde y le agradezco a mi Dios por este día. Mira. Pues como ante todos que estuvimos invitados aquí, hija, porque yo sé que muchos se fueron, a lo mejor no alcanzaron a dar las gracias, por todo eso ellos muchas gracias, y pues se lucieron, la verdad, la comida muy rico, todo muy bonito. Y esta princesa hermosa, Lucía, ya está cansada, ahora sí, una reina, hace rato que la estaba peinando, se me estaba durmiendo en las manos, pero estuvo como una princesa maravillosa, ¿verdad, mi amor? Dile gracias a todos, gracias por venir, todos, así. ¿A todos? Sí. ¿Por venir? Sí. Ok. Gracias.